Los individuos, quienes se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, se detuvieron frente al establecimiento comercial y uno de ellos descendió del vehículo, encañonando al propietario del local, quien no tuvo más remedio que entregarles el dinero. Llegaron dos individuos armados, me encañonaron y sellaron el dinero y unas joyas que tenía. El comerciante advirtió que nunca había sido víctima de robo, pero sí confirmó que no es el único afectado en los últimos días, ya que el accionar de la delincuencia se ha incrementado en la zona. Eso se está complicando mucho. Tenemos a la vuelta un barrio que es bastante, hay mucho ñero, es bastante peligroso y ya se han pasado las quejas y todo, pero no es el primer caso que pasa en ese sector. Bueno, en el establecimiento sí, pero por lo menos acá respecto a los muchachos, los universitarios, cuando llegan y eso, ya a varias personas le han robado celulares, computadores, cosas. Por acá transita mucho universitario y es muy peligroso, la verdad, sí. Las autoridades avanzan en las pesquisas para establecer la identidad de los responsables del hurto y proceder a las capturas y recuperación del dinero.